darnos una patria digna. Ustedes recordarán que hace 26 años nos costó incluso sangre, como el padre de nuestro querido amigo Javier Obando, como el licenciado Francisco Javier Obando, que en aquella época era secretario de Asuntos Electorales y que fue masacrado junto con su secretario particular. Fue masacrado por las fuerzas que todavía hoy en día siguen vivas y que hoy en día siguen masacrando a las y a los mexicanos. Ustedes saben muy bien cómo vivimos en Michoacán. Ustedes saben que hay una ausencia de gobierno en Michoacán en este momento. Ustedes saben que hace unos años aquel que iba a ser el presidente del empleo fue el presidente del desempleo. Aquel que dijo que a Michoacán le iba a ir muy, pero muy bien, pues a Michoacán le originó que le fuera mal, pero muy mal. Y que además nos heredó una herencia, nos dejó una herencia maldita todavía, que ya le estamos dando vuelta a esa página negra, porque en este momento entre todos ustedes, nuestros antiguos, nuestros compañeros fundadores, nuestras compañeras fundadoras y todos nosotros le estamos dando vuelta a la página. Estamos construyendo un nuevo comienzo para Michoacán, porque estoy seguro, ustedes lo saben, que la suma del esfuerzo de todos ustedes y todos nosotros estamos llevando a Silvano Aureoles Conejo a que genere nuevas perspectivas, un nuevo comienzo para nuestro querido Michoacán, amigas y amigos. Silvano va a tomar protesta el 1 de octubre